Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish. I'm going to add a video on after I've explained it, done the introduction. And it's a video in which we interview Saul from Mexico. Now, Saul is a friend of ours. We've known him for, 12 years, 13 years. We have never met him in person, but we've talked for he's helped us a lot. He's done tremendous amounts of work with businesses and things like that. Okay. Lately, we've always talked about this potential, but basically, he's had a bit of bad luck. Okay, he's had a bit of bad luck. He had lots and lots of business ventures that have all gone a bit kaput. Okay, because of the situation that we're in at the moment, so lots of things have gone down the pan. So what we want to do is to help him, and so I'll tell you basically what happened. So what we said was, look, you know, we'll let people know that. I mean, Saul's a business person. He's very capable and he's Mexican and he's got a lot of knowledge about Mexico and he knows all of the states and 27 states in Mexico. He's been there and he knows all about them. So what we said we would help him with is, we would help him to become like that, you know, the iTalki thing where you become like a coach, conversationalist in Spanish. Yeah. But he obviously he's got that capacity to be a coach in it, not just conversation. So we said we would help him to see if we can find some work, basically, to help people from Lightspeed Spanish, perhaps people from the US who like to go to Mexico. That would be the ideal person to start getting conversation with and getting help from and guidance and things like that. So that Saul was going to explain it anyway. But then we were talking about more things like ideas for the future. Now, our immersion courses here in Spain have been a disaster for the last 2 years. Yeah, the last year and this year is not looking very great. But in Mexico, everything is getting back on track. Okay, the same as in the US, I know it is. So we were talking about the possibility of beginning to offer immersion courses in Mexico. And so we were kind of talking about that. Obviously, with Saul as the person who organizes all of that. Well, it as we talked, I was getting, and it isn't necessarily on the video, it was after the video, we were getting so excited about it because Saul had these fantastic ideas of taking people, you know, because I said to him, it has to be steeped in culture. So, you know, classes in the morning, but in the afternoon, it's like, let's see as much culture as possible. Initially, he was talking about Cancun. And I said, that's okay, but that's a tourist place. You know, I think we would be able to attract more people if they could come and really see the Mexican. I mean, Mexico's got so much culture. When I was there for 2 years, I saw incredible things. And so I was saying, yes, I'm thinking about, organizing people to be able to go and see Chichen Itza, as he pronounced it, Chichen Itza. And lots of other places he was talking about. And then he said there were 27, I think 27, maybe. I'm using the same number again for the states that he's been to see. Different dishes of Mexican food that he's going to include in the immersion course. And well, in the end, Cynthia and I were saying, we want to go there. Because, just being able to go and he was talking about a place where you go into a steam bath and then you come out and you cover yourself in mud and it's like the most refreshing thing ever. I've never heard of that, but all kinds of possibilities. So we were getting really excited about that, and that's something that we're going to look at as we move forward when everything sort of settles down a little bit. So watch this space for that as well. Anyway, so I'll leave you to listen to the interview with Saul. It's all in Spanish, okay? And if you would like to have some sessions with Saul, some conversation and kind of Spanish coaching. He's not a teacher. He's not a language teacher, but he has done lots and lots of teaching. So it's kind of, you know, I'm sure he'll be able to help a lot. He's got an offer. He's offering, like, for the first month, 1 hour sessions at $9.90. And then after that, it's $15. Okay. But anyway,
have a look at the video. If you like the idea, if you'd like to spend some time talking with Saul, then his email is in the information in the video. Okay, so just look at his email and contact him directly, okay? And then you can organize stuff with him. So, enjoy the video and nos vemos. Hasta luego. Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Cintia y con Saúl. Saúl aquí. Yo. ¿Qué tal, Gordón? Un gusto saludarlos. Igualmente. Entonces, Saúl, vas a hablarnos de tu proyecto nuevo, que es ofrecer clases de conversación, ¿verdad? Así es. Pues ya tenemos años conociéndonos. Gordon, Cintia, hemos estado en comunicación constante con lo que hemos hecho. Y pues ahorita surge una oportunidad para la gente que quiere aprender a hablar español, que quiere dominar algún otro idioma para agilizar de alguna manera su pensar, su pensamiento, o poder tener una nueva inmersión en algún otro idioma, ¿no? Entonces, por esa razón surge esta opción para poder ayudar a estas personas. Entonces, sí, vamos a ofrecer clases de conversación, tal cual, con un nativo del idioma español aquí en Latinoamérica, en México, de Ciudad de México, precisamente. Entonces, vamos a ayudarlos a todos los que así lo deseen. Muy bien, Saúl. Y estabas diciendo antes de empezar a grabar que tú conoces casi todos los estados de México, ¿verdad? Así es, aquí en México son 32 estados, yo conozco 27, he viajado a la frontera con Estados Unidos, ahorita acabo de regresar justo hace unos minutos de Reno, Nevada, entonces pues voy aterrizando casi para esta entrevista. Conozco la frontera, conozco la parte centro del país y el sureste del país, y la ideología de las personas, la comida, la idiosincrasia, para que busquen esta palabra, es muy diferente. Las personas nos comportamos diferente dependiendo en qué parte del país estén. Mm. Entonces, sí me ha tocado, he tenido la fortuna de conocer todo México, de poder participar en eventos, de poder participar en proyectos en otros estados, y ahorita pues en lo que estuve en Estados Unidos. Y uno de los lugares más bonitos que yo puedo recomendarles a todos para que conozcan es La Paz, Baja California, ciudad increíble, es una ciudad de ensueño, es como... yo me lo imagino como el París, pero de México. Es muy bonito. Y también Cancún es increíble, unas playas muy bonitas. Lo único que no me gusta de Cancún es la humedad. Hay muchísima humedad. Entonces, aunque no haga tanto calor, siempre estás sudando. Sudando. Sudas mucho. Y Ciudad de México, que aquí están todas las culturas, todas las mejores comidas de todo México siempre van a estar aquí en Ciudad de México. Claro, muy bien. Claro. Vale, hablamos de cómo funciona. Para comprar una hora de tu tiempo y tu experiencia, ¿cuánto va a costar? Pues mira, yo estoy ahorita empezando a ofrecer estas clases en $15 la hora. Pero para que una oferta especial para los estudiantes de Lightspeed Spanish, vamos a ofrecer la hora en $9.90, pero nada más para 5 personas. Para 5 personas que quieran inscribirse a una conversación para que yo les pueda enseñar
el español de Latinoamérica y va a ser por todo un mes. Es decir, que estas cinco personas van a poder contratar las horas que quieran durante todo un mes por solo $9.90. Vale, Muy bien, muy bien, fenomenal. muy bien. Pues lo que vamos a hacer, Saúl, es poner tus detalles en la información de este vídeo. Entonces la gente puede ponerse en contacto contigo directamente, ¿vale? Y hablar de tu horario y eso, ¿no? Sí, me gustaría hacer también una pequeña introducción para que Saúl se presentase, porque nosotros nos conocemos. Ah, sí, Y claro. habrá gente de la XP Spanish que te conozca, pero para aquellos que no te conocen, pues me gustaría que hablases un poquito sobre ti, a qué te dedicas, etcétera. Bueno, pues yo me he dedicado todo el tiempo a desarrollar sistemas. Yo vengo de la parte de informática. Tengo una plataforma de monitoreo, automatización y control para edificios inteligentes que ahorita está instalada en una de las máximas casas de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también estoy en otro proyecto de reclutamiento para empresas. Pero el tema de poder enseñar me ha gustado mucho. Yo di clases durante 2 años a médicos de una institución muy grande aquí en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. A todos los médicos los capacitábamos por parte de la universidad. Les dimos capacitación para que pudieran aprender a manejar un sistema que captura los datos de todas las personas en ese sistema y ya todo se digitaliza. Entonces, así fue como empecé en este mundo. Es necesario tener mucha paciencia con las personas que están aprendiendo. Y Claro. a mí me quedó muy claro, me quedó muy claro la enseñanza de que hay que tener paciencia porque hay gente que sabe otras cosas que tú no y que de las cuales también puedes aprender. Entonces, por eso es que me gusta enseñar, por eso es que quiero ayudar a otras personas como también otras personas me han ayudado a mí. Y pues aquí está la oportunidad para que todos los que lo quieran tomar y aprender, yo les pueda enseñar. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Saúl. Entonces, es que estamos diciendo una hora de conversación, pero va a ser una hora de conversación con coaching, ¿no? Es coaching principalmente, es apoyo. Sí. Es apoyo para que puedan, no nada más es una conversación de pues te enseño y tú aprendes, sino no vamos a meternos con el otro proyecto que también tenemos, del cual les vamos a explicar después, para poder traer a gente de otros países a aprender español aquí a México y que al mismo tiempo conozcan toda la cultura, la riqueza de este país y aprender español. Es el tipo de coaching que vamos a ofrecer para que la gente pueda tener una conversación fluida y pueda aprender las palabras nativas de que se usan aquí en México o en Latinoamérica en general. Muy bien. Qué bien, qué bien. Fenomenal. Pues explícanos rápidamente sobre ese proyecto que tienes pensado para el futuro, Saúl, ese justo del que estabas hablando. El curso de inmersión, Sí. pues rápidamente, para no dar muchos detalles, porque es algo que apenas estamos planeando aquí con LightSpeak Spanish, como se los dije, es traer gente que ya tenga un poco del idioma español aquí a México, darles clases por la mañana, 2, 3 horas, y luego salir a la calle. Salir a la calle, ir a comprar, ir a comer, ir a conocer. En México. Comer, comer, muy importante. Comer. Yo conté que México tiene de los principales platillos que son internacionales, son 21, y yo los he probado todos, los conozco todos,
son sabrosísimos, para que busquen esa palabra. Entonces, los voy a ayudar a que tengan sus primeras 2-3 horas por la mañana y el resto del día vamos a conocer, a comer, a platicar y a aprender. Pues muy bien. Pues suena estupendo, sobre todo la parte de ir a salir a comer, y a ver cosas. ¿Cómo se nota que es española? ¡A comer! Sí. Yo creo que todo. Sí, no, ya vi quién quién cocina ahí en casa, pero no es Cintia, ¿verdad? Ajá. Los ingleses, a tomar pintas. A ver, ¿quién cocina en casa? ¿Un inglés o una española? Yo siento que te cocina Gordon. Sí, bueno, la verdad sí cocina bien, sí, ¿eh? Sí, claro. Sí cocina bien. Por eso es que le encanta la comida. Sí, pero pues, bien. Saúl. Entonces, para que nos quede claro, tú vas a hacer una oferta. Tus clases cuestan $15, pero tu oferta ahora es que durante el primer mes, a las 5 primeras personas que quieran clases contigo, tú vas a cobrarles 9,90 durante ese mes. Ya puedan durante ser tres, las clases que quieran. Muy bien. A 9,90. Sí. Es coaching para aprender español por solo 9,90. El primer mes, para las primeras 5 personas, las horas que quieran contratar, y pues aprovechen la promoción, porque nada más son 5, por lo mismo de que no quiero saturarme, claro. No quiero estar teniendo mucha gente para poderle dar calidad completamente a todos los que, a todas las personas que yo les voy a enseñar. De hecho, ya estoy en pláticas con una de sus estudiantes y nos hemos llevado súper bien, hemos platicado bastante bien y creo que le ha gustado mucho lo que le he enseñado. Entonces, por eso dije, bueno, creo que es el momento de poder expandir esto para que más personas pues puedan aprender español. Con Jackie, hablas con Jackie. Hola, Jackie. Hola, Jackie. Ahí está Jackie. Sí, va a ver el vídeo. Pues muy bien, Saúl. Creo Muchas que gracias. Eso es todo. Vamos a dejarlo allí porque sí. ya sabemos de qué va todo. Bueno, Saúl, pues muchísimas gracias y te deseamos suerte con este proyecto, como ha dicho Gordon. Y nada, chicos, iba a decir coger esta oferta, pero no quiero decir coger porque está Saúl y no se puede decir coger. Tomar. Agarrad esta oferta. Tengo que tener cuidado con ese verbo. Es que les voy a explicar, sí, cuando ya les esté explicando a los estudiantes, les voy a decir por qué aquí en México no se puede decir coger. Coger un taxi, no. Voy a contar una historia graciosa, luego si quieres la editas. En Facebook, Gordon, nos denunciaron como 3 o 4 latinoamericanos, ajá, ¿vale? Nos denunciaron en Facebook porque Gordon puso una publicación en Facebook que decía: después de coger a un perro, mi mujer está embarazada, ¿vale? En España esa frase era normal. Yo compré un perro y de repente me quedé embarazada. Obviamente no del perro. Pero teníamos 4 denuncias y los nombres eran de gente, o sea, nombres españoles. Y yo, a ver, de España no te van a denunciar. Nos denunciaron 4 latinoamericanos por haber puesto eso en Facebook. Es que ya no quiero pensar ya. Culpa. Pero bueno. Pues entonces, muy bien, vale. Aprovechad esta oferta, es una oferta magnífica. Saúl es una persona excelente, nos hemos conocido ya, bueno, ¿cuántos años ya? 10 mínimo. Por lo menos 10 años. Así que ahora. Lo vais a pasar muy bien con él, sabe mucho, os puede explicar muchas cosas de México y del español y es una persona excelente, de verdad. Y que estén al pendiente para cuando se abran los cursos aquí. Exacto.
Exacto, vale. Y ya hablaremos de eso. Y nosotros nos vamos a ir, ¿eh? Y a nosotros vamos. Ustedes tienen que venir, ¿eh? Yo quiero experimentar la humedad, no me importa. Que... Da igual. Ustedes tienen que venir, si no... Sí, queremos no, ir. No, no vale. Queremos claro ir, que queremos sí ir. Claro que sí. Muy bien. Vale, tienen entonces, que venir. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl. Hasta luego a todos. Adiós. Bye.